Una de las conclusiones que se han sacado es la falta del recurso tanto médico como de enfermería, teniendo en cuenta que está faltando recurso humano para poder cubrir estas guardias pediátricas y en algún sentido la falta de compromiso de algunos sectores. Con lo cual decidimos desde todos los sectores armar una agenda de trabajo que sea sostenida hasta el momento de ir saliendo de la crisis inmediata y que no nos agarre nuevamente el invierno que está acá cerquita con una emergencia en toda la ciudad. Así que el día lunes volvimos a convocar a todas las partes que estaban hoy sentadas en la mesa, más los pediatras y el colegio médico, que es el sector que faltó, y también vamos a convocar a los legisladores provinciales por Comodoro Rivadavia, que gracias a Dios tres de ellos componen la Comisión de Salud de la Legislatura, que son Gustavo Fita, David González y Carlos Gómez. Así que el día lunes a las 9 de la mañana continuaremos trabajando para ir buscando soluciones inmediatas y soluciones a largo plazo. Sabemos que no es un tema exclusivo de Comodoro Rivadavia, en todo el país hay problemas justamente de cobertura de guardias pediátricas, porque hay cuestiones de conveniencia económica en muchos aspectos y otros de exceso de trabajo, como es lo que nos está pasando en el hospital regional, en donde nuestros pediatras y el personal que tenemos en el hospital regional está completamente sobrepasado de trabajo. Así que la idea es también sentar a las prepagas y a las obras sociales para en forma conjunta buscar soluciones y exigir a los profesionales y a las clínicas que tengan tanto la estructura adecuada como los profesionales a disposición de la población cuando se necesita una urgencia, ¿no? Han venido médicos que se le ha dado vivienda del sector privado, pero que no le ha convenido vivir en Comodoro Rivadavia y se han tenido que ir. Entonces, por ahí no solo pasa por la vivienda, sino por darle un contexto más integral. Pero yo creo que más allá de que puedan venir desde otro lado, porque hoy sabemos que pediatría es un problema que no es solamente de Comodoro, de Chubut, sino de muchas provincias. No hay pediatras. Aún nos hemos comunicado en la provincia de Tucumán, que tiene facultad, donde tiene un hospital infantil donde hacen residencias pediatras, y la provincia de Tucumán tiene falta de pediatras. O sea, es un problema y sobre todo terapia intensiva. Terapia intensiva no hay en casi ningún hospital del país, entonces todos los centros no tienen la posibilidad de tener una terapia pediátrica porque no tienen el terapista. Por eso, ante eso, nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de que al hospital regional le lleguen los casos específicos y tratar de que las instituciones, las clínicas y sanatorios tengan una guardia activa y que puedan absorber la mayoría de las situaciones, y que los pacientes que tengan obra social puedan ser atendidos en las clínicas y sanatorios. Y si tienen que llegar al hospital, complique o no le saque cama a un paciente que no tiene obra social. En la Secretaría de Salud tenemos un pediatra y con jornada completa y un pediatra con media jornada para 10 centros de salud. O sea, estamos con un déficit muy marcado. Ahora tomamos médicos clínicos que están haciendo la atención de pediatría a niños mayores de 2 años para tratar de que el médico pediatra esté sobre todo atendiendo al paciente menor de 2 años. Nosotros llamamos para la presentación de pediatras, pero no han venido. O sea, ni siquiera llaman o consultan, es porque no hay directamente. Es un problema general, te repito, y no hay posibilidades de atender, de que se acerquen a la ciudad. Por eso ahora nosotros apostamos en la reunión que viene con la gente de la Sociedad Argentina de Pediatría, del Golfo San Jorge y con el Colegio Médico, tener una perspectiva de cuántos pediatras hay en la zona, cuántos pediatras podrían acercarse y tomar un compromiso con la ciudad para atender, ya sea en consultorios periféricos o en las guardias de los sanatorios y las clínicas, y además del hospital regional. La idea del hospital regional desde hace muchos años era tener esto. Estamos contentos, sobre todo por el tipo de reunión que se dio,
por el compromiso que tiene la municipalidad en esto. Estuvimos en contacto directo con el intendente ya desde hace varias semanas. El día martes, cuando estuvimos en el ministerio, el compromiso desde nuestro ministerio con el ministro actual. La idea es que todo tiene que saber que el sistema como está no puede seguir funcionando, que no únicamente uno de los grupos puede seguir funcionando. El público. Exactamente. Que todos somos responsables de la salud de los chicos de Comodoro, que es la posición del hospital regional y del servicio de pediatría, que tenemos 11 pediatras de guardia que están cansados, agotados, que no pueden seguir haciendo frente a la demanda que va en aumento. Hay una decisión fuerte desde el municipio, fuerte desde el Ministerio de Salud, en pos de que esto se tiene que solucionar. Es claro y evidente que la salud de los chicos de Comodoro nos compete a todos y no únicamente al hospital regional. Nosotros tenemos que organizarnos. Yo lo que le pedí desde el hospital es que nos tenemos que sincerar y que todos somos responsables de la salud de los chicos de Comodoro, no únicamente el hospital regional, porque también tiene un límite. El día que yo quiero derivar un paciente del hospital a cualquier otro lugar del país, también hay cupo, y si no hay cama, no hay cama. Entonces tendremos que empezar a decirle a las clínicas y sanatorios y a las obras sociales que el hospital regional tampoco tiene cama. No queremos llegar a eso, por supuesto, por eso estamos sentados acá en esta mesa, por eso somos la punta de la flecha, por eso estamos hablando con el ministerio, estamos hablando con la municipalidad, estamos hablando con todos los referentes. Queremos traer a la mesa, a pedido nuestro, a nuestra filial, a la filial Golfo de San Jorge de pediatría. Entonces creemos que son actores importantes y cada uno va a tener que poner su granito de arena para seguir haciendo pediatría en Comodoro. Si no, es imposible, no hay otra salida. Entonces, muy pero muy contento con esta reunión. Les repito, fue la primera aproximación. Agradecerle al viceintendente y al intendente, que no pudo estar, pero estamos en contacto directo, al ministro, que tomó carta en el asunto, para que nosotros podamos tener este tipo de reuniones y llevarles a todos cuál es la verdad de pediatría en Comodoro Rivadavia. En este momento es muy grave y está en manos de todos nosotros solucionarlo. Esto no tiene soluciones mágicas, no van a salir pediatras debajo de las piedras. Entonces, con lo que tenemos, creo que podemos tener un plan de contingencia, poder trabajar en este invierno y de esa manera poder empezar a trabajar, sobre todo en el mediano y en el largo plazo, y dar la salud que los chicos de Comodoro se merecen.